una reunión más de trabajo, como las que hemos estado realizando en días anteriores, para ir avanzando en lo que hemos llamado el proceso de transición para una entrega-recepción ordenada, transparente y de cara también a la sociedad, con los aspectos técnicos, administrativos y todos los asuntos que competen para que podamos culminar una etapa gubernativa en el estado de Guerrero, la que a mí me correspondió, y la forma más institucional y ordenada, la asunción por parte del licenciado Héctor Astudillo Flores en el momento de la toma de posesión en la responsabilidad para gobernar el estado de Guerrero durante los próximos 6 años, porque así lo decidió la voluntad popular en el proceso de elecciones. Yo satisfecho de estos trabajos que están realizando, cada día, cada vez que nos reunimos, es para delegar más tareas a quienes son los responsables directos de los aspectos específicos de la parte administrativa, gubernativa y política. Habrán de estarse reuniendo ya los equipos específicos, sobre todo para los temas de mayor calado, las obras relevantes de continuidad en Acapulco, como es el Acabús, el macrotúnel, los avances del nuevo hospital general, un nuevo hospital de hemodiálisis, el rastro municipal, trabajos de remodelación de la calle Morelos, que va del Fuerte San Diego al Zócalo, trabajos que están realizando también en Caleta y en La Roqueta, todo lo que significa lo que vamos a dejar sembrado, como es el Centro de Posgrado, Investigación e Innovación Tecnológica con el CONACYT, lo que vamos a dejar en ruta de continuidad en otros municipios, y lo que alcanzaremos a entregar en este tramo de obra pública en municipios, todo perfectamente documentado para que el nuevo gobierno no empiece de cero, sino en ruta de continuidad de lo que hay que culminar en los primeros días, semanas de trabajo del nuevo gobierno. No hay ruptura, hay responsabilidad y continuidad institucional. Reitero mi satisfacción por los trabajos que se vienen realizando y deseo que sean estos exitosos y que podamos estarles informando de los resultados, de los avances que en cada uno de los rubros significativos se vayan desahogando en este proceso de entrega-recepción. Muchas gracias.